para lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir, donde falte la esperanza. Soy Michael José Medina Robles, soy de la parroquia de San Cristóbal de Managua. Quise ir al seminario porque mi razón última pues era ser sacerdote, ¿verdad? Era una motivación desde muy pequeño el seguir al Señor, y ese fue mi primer amor, por así decirlo, seguir los pasos de Jesucristo a través de la vocación sacerdotal. Mi vocación nació a la edad de 15 años. Recuerdo que yo de pequeño pues iba a la iglesia, pero era esporádicamente, ¿verdad? A las misas del Niño Dios, o si no íbamos a las procesiones de Semana Santa, y después desaparecía de la parroquia. Pero ya a los 11 años ya comencé a tener una vida comprometida con el Señor, estar de cerca con los Caballeros del Santísimo. Ya después que mi párroco, en ese entonces, el padre Sergio Hernández, que me hizo la invitación del seminario, y yo jamás había escuchado hablar del seminario, de modo de broma me dice: ¿y cuándo vas a ir al seminario? Y yo, bromeando también, le dije: pues cuando usted me lleve. Pero entonces él agarró las cosas en serio y me dijo: pues venite el viernes, vamos a ir al seminario menor. Él me llevó al seminario menor y la verdad que no quise estar, porque quería terminar la secundaria en un colegio particular, ¿verdad? Estudié siempre en un colegio religioso, y ahí también la vida religiosa de las hermanas me llamaba la atención, porque, es decir, el estar a tiempo completo para el Señor, ¿verdad? Eso fue una de las motivaciones por el cual yo quise optar por la vida religiosa, y además también por las necesidades que había en mi parroquia. Por ejemplo, visitar los enfermos, eso fue una de las grandes cosas que a mí me llamó, me hizo esto de seguir al Señor, ¿verdad? Y sobre todo, pues, el estar de cerca en el altar. Pues el padre me dice: pues si no vas a ir al seminario menor, pues vas a tener que ser monaguillo. Entonces, como que a la fuerza, ¿verdad? Pero bueno, él me llamó y me dice: te vas a enamorar del altar. Y la verdad que sí, ¿verdad? Desde los 15 años hasta el día de hoy, pues yo siempre le he estado sirviendo al Señor en el altar desde ese entonces. Cuando yo pedí el permiso de venir al seminario, pues yo me había hecho la imaginación de que mi mamá sí iba a querer gustosamente y mi papá pues se iba a negar, ¿verdad? Pero fue lo contrario, fue al revés. Mi mamá se puso a renegar. Ella decía que yo hiciera una familia, ese era el pensar de ella, el deseo. Y yo decía: el papá no va a querer, porque él es mi papá, el que va a querer que yo tenga nietos para él y todo esto. Pero entonces fue al revés, ¿verdad? Mi papá con mucho gusto aceptó la decisión, me apoyó, ¿verdad? Y así fue como yo ingresé al seminario. En ese entonces yo tenía 18 años, ¿verdad? Habían problemas en el hogar, ¿verdad? La separación de mis padres. Algunos de mis familiares no vieron a bien el que yo me viniera al seminario, porque ellos dijeron de que yo me iba huyendo del hogar, me iba huyendo de los problemas, pero no, ¿verdad? Yo venía haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque muy en el fondo sentía que este era mi lugar, que aquí tenía que venir a formarme para poder ser sacerdote de Jesucristo, sacerdote de esta iglesia arquidiocesana. Bueno, en el seminario se vive, podemos decirlo así, ¿verdad?, una rutina, pero que en esa rutina le vamos poniendo amor. Si nosotros no le vamos poniendo amor, se va volviendo algo pesado, algo sin sentido. Es decir, nosotros aquí tenemos el horario cargado, por así decirlo, ¿verdad? Lleno de trabajo, lleno de actividades, pero que a esto le tenemos que ir poniendo mucho amor, mucho empeño, para que vayamos haciendo las cosas más ligeras, más livianas, no que sean pesadas.
Y sobre todo, tenemos que aquí vivir la fraternidad. Aquí, ¿cómo se vive? Viviendo la fraternidad, ¿verdad? Lo que hoy vamos a creando aquí, que también ha sido el ideal del señor arzobispo, la fraternidad que hoy se gesta aquí también se va a vivir allá en la iglesia, en el clero, ¿verdad? Entonces, eso es lo que aquí se vive, ¿verdad? La fraternidad, el amor entre hermanos, que vamos siempre caminando en el mismo ideal, ¿verdad? Hacia la misma meta. Sí, realmente son 8 años llenos de estudio, llenos de tantos sacrificios y desvelo, ¿verdad? Pues lo más pesado es adaptarse al horario, ¿verdad? Cuando yo vine al seminario a mí me hacía falta todo, ¿verdad? La cocina, mi casa, mi habitación, todos los elementos importantes de mi casa me hacían falta, pero nosotros aquí, ¿verdad? Esa adaptación pues ha sido muy rápida porque nos hemos encontrado entre hermanos y no ha sido tan difícil, ¿verdad? En este sentido. Por pueblos predicando tu grande... En la pastoral mi parte o mi área favorita pues es trabajar con la visita de enfermos, ¿verdad? La pastoral de enfermos, me gusta visitarlos, me gusta llevarles. Cuando vamos con los ministros de la comunión, llevarle la palabra, también el cuerpo de Cristo, con los monaguillos, trabajar en la parte de la liturgia. Esas son las partes más favoritas. De niño yo quería estudiar ingeniería civil, porque me gustaba construir, me gustaba hacer proyectos, diseñar, ¿verdad? De primaria siempre me gustó hacer los mapas en geografía y todas estas cosas. Entonces eso quería estudiar. El deporte que aquí más practico es el básquetbol, ¿verdad? Cuando nos dicen que vayamos a hacer alguna jornada o algún torneo de fútbol, pues también me incluyo, ¿verdad? Porque también me gusta el fútbol. Libros, me gusta estar con los libros, muy poco las redes sociales. Pues yo invito a los jóvenes que tienen la inquietud vocacional a no tener miedo, ¿verdad? A arriesgarlo todo por el todo, que es Jesucristo, ¿verdad? Es importante que nosotros vayamos buscando el ideal que nos va a llevar a la felicidad, ¿verdad? Por ejemplo, hay muchos jóvenes que tienen miedo de seguir a Jesucristo por el qué dirá la gente o por la forma de cómo piensa hoy el mundo, ¿verdad? Es decir, los jóvenes que hoy sienten esta inquietud ocasional tienen que cultivarla y llevarla a la plenitud. Estamos aquí en esta casa de formación donde nosotros venimos a prepararnos, ¿verdad? Nos sustentamos de la oración y de las donaciones de la gente. Así es que nada más agregar que miren hacia el seminario como un lugar de esperanza, porque aquí es donde van a surgir los nuevos pastores para nuestra arquidiócesis. Así es que yo motivo pues a la gente, a toda nuestra feligresía, a toda la feligresía de la arquidiócesis, a que visiten nuestro seminario, conozcan nuestra vida, conozcan nuestro ritmo de vida y así poder sentir este amor como iglesia. Sí vale la pena ser seminarista porque uno tiene que entregarse a tiempo completo por el Señor, estar y hacer lo que debemos de hacer, buscando siempre la voluntad de Dios, ¿verdad? Al final no hacemos nuestra voluntad, sino siempre la voluntad de Dios que nos habla a través de los formadores, a través de la misma palabra de Dios, ¿verdad? A través de los momentos que vamos viviendo en nuestra familia, en nuestra pastoral y aquí dentro del seminario.
Y así en marcha iré cantando, por pueblos predicando tu grandeza, Señor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tengo.